¡Hola, terrícolas! Bienvenidos a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González. Bueno, y en el video de hoy martes, siendo las 9 menos cuarto, porque iba a grabar a las 8, pero la verdad que como duermo poco, tengo sueño y me duermo antes. Entonces me dormí una siestita y bueno, dormí hasta recién dormí, así que me levanté y bueno, y ahora estoy, así que tengo una poquito voz de cansancio, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí, así que vamos a ver qué sale. Espero que no salga cualquier cosa, pero bueno, va a salir. Así que bien, 50 maná, cobramos. Y como todos los martes, tenemos ya varias energías. Porque ayer, como los lunes no grabó a las 8, cobro las energías que vendrían a ser de ayer, más cobro las de hoy martes. Entonces, bien, recuerden que siempre cobro a las 8 de la noche. Bueno, ahora son las 9 menos cuarto y cobré. Porque son las de las 8 que debería haber cobrado hoy. La de las 20 en punto, ¿ok? A las 20 cobro. Pero bueno. Igual abran a la hora que sea, cobran, ¿eh? Así que no se preocupen por eso. Bueno, vamos a hacer esto rápido. A ver. Así cobro la cantidad suficiente de maná. Odio que me hagan así tan pegado a las cosas. ¿Vieron la liana? ¡Baja! ¿Ven? Lo odio, de verdad. Me puedo chocar en serio. Antes no era así. No sé por qué la complicaron. ¿Será por qué? Porque subí de nivel, de experiencia. Bueno, de experiencia no tengo tanto, pero bueno. ¿Por qué me complican así la vida? Oh, ¡qué fiaca, chicos! Y me parece que termino el video y me voy a tirar un ratito más, ¿eh? Porque quedé todavía debiendo. Igual dormí 5 horas, pero bueno. Va 5 horas hoy en el día, no ahora, ¿no? Pero bueno. ¡Vamos! Ah, y gracias por seguir suscribiéndose a mi canal, ¿eh? Muchas, pero muchas gracias porque, de verdad, ¿eh? Para mí es todo un honor. Bueno, no pude levantar. ¡Gané 10 mana! ¡Gané 10 mana! Lo importante es que los gané. Bien. Los gané. No llegué a 300 como quería. 300 puntos, pero gané los mana. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quince, dieciséis, siete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinte. Ahí está, 2020, exacto, en el año que estamos ahora. Bueno. Voy a ver por acá. No cayeron. Estaban tan cerca que... Ahí va. Cayeron dos. Bien. Bueno, va queriendo la cosa. Tres. Este está por caer y no cayó. Bueno, siete. Y tiramos una más. Bueno, ya no llego. Ahí tampoco, lo más probable es que llegue a esta. Como pueda. A ver si es que llego a darle, ¿no? No, no llegué a darle. ¡Por poquito!
Le daba, pero no llegué a darle. Bueno, a ver. Vamos entonces a hacer el refugio de mierda que ayer te debía. Entonces, tengo que hacer un viaje, haz un último viaje para llevar las hojas grandes. Sí, ya veo. Las hojas grandes las tenía a mano, pero bueno, sin embargo me hicieron volver para atrás, como suponiendo de que todavía no había, no las había agarrado. Sí, dale, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya está, ya tengo la madera y las hojas. Voy a poder empezar a construir una especie de tienda de campaña. Una pena que mi tío no está aquí. Su pasión por supervivientes me habría venido bien. Me pregunto lo que estarán haciendo los chicos. Bueno, y acá es cuando empiezo a imaginar. Bueno, chicos, acá como que empiezo a imaginar a ver qué onda. Y aparece una escena en la que están los chicos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces. Valkyon, con su tranquilidad, se habría enfrentado a la situación sin ningún problema, supongo. Echo un poco de menos el humor de Ezarel. Y yo voy a averiguar por Nebra. Seguro que Nebra estará persiguiendo chicas. Ahora vas a cambiar de punto de vista y tendrás uno diferente al de tu avatar. Así podrás conocer mejor el resto de personajes del juego. A un lado podrás ver el personaje al que vas a encarnar en ese breve momento. Tus decisiones y movimientos tendrán una influencia sobre la continuación de la historia. Cuidado con lo que digas cuando encarnes cada personaje. Podría tener un impacto sobre la opinión que tengan sobre tu guardiana. Ahora vas a cambiar de punto de vista y tendrás uno diferente al de tu avatar. O sea, a ver si entendí bien. Ahora voy a ser de Nebra. Voy a ser Nebra, o sea, voy a decidir como Nebra, como si fuera Nebra. O se va a dividir la pantalla en dos y voy a estar con Nebra, voy a ver a Nebra y después voy a ver a Lucía. De un lado Lucía y del otro Nebra. Qué raro, ¿eh? Qué intriga. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Bueno, qué raro. Esta es Alajea, ¿no? Que está hablando. Ok. Miko me ha convocado en la sala de cristal. Me pregunto por qué. Espero que no sea por la miel que ha desaparecido. No puedes saberlo. Ve a la sala de cristal. Que siempre me confundo para dónde es. Para acá, ¿no? Bien. La sala de cristal. ¡Oh, ya has llegado! ¡Te estábamos esperando! ¡Anda! ¡No estoy sola! ¡Ah, lo siento! ¡Espero que no llevéis mucho esperándome! No te preocupes. No te preocupes. ¡Oh! Ícar está dando pataditas en el suelo. Debe estar otra vez enfadada. ¡Puf! ¿Por qué querías vernos? Crom no ha dado noticias. Teníamos que establecer una comunicación al final de la mañana. Y todavía no tengo ninguna noticia. Pero va a atardecer dentro de poco. Sí, tiene razón. ¿Qué perspicaces, chicas? Ya entiendo lo que ve en ti. ¡Chicas! Ha dado palmadas para atraer nuestra atención. Concentraos. No quiero repetir las cosas 20 veces. Gracias. Lo siento. Entonces, ¿cuánto hace que no tienes noticias de Crom? 2 días. Tenía que dar noticias cada 48 horas. Seguro que ha vuelto a perderse. No sé. No hay que olvidar que estaba con la humana. ¿Cómo se llamaba? Me encanta que todas están con las tetas al descubierto. ¿Qué se creen? ¿Que está en la revista Playboy? ¿Qué onda? Lucía. ¿Sabes que es Faérica? Sí, me lo dijo Ezarel, pero creo que no conocemos su raza de mestizaje, ¿no? Bueno, vos seguro que no, porque si ni siquiera venís acá al Daria, o sea, no venís nunca, no apareces nunca, nada más apareces ahora. Así que no sé cuánto, qué tan poco te deben pagar como para que aparezca muy poco en la serie, ¿no? O sea, yo sin embargo, gasto muchos maná y todo, pero sin embargo vengo igual, no sé por qué. Está bien, haz lo que quieras. No, y he de confesar que a pesar de mis investigaciones, no tengo ni la más mínima idea. Ya la tendrás, Ícar, encontrarás algo,
Tienes la inteligencia suficiente como para hacerlo. Lo siento. No pasa nada. Ya está. Vuelve a estar enfadada. Me gustaría que hicierais algunas investigaciones. ¿Investigaciones? ¿Qué tipo de investigaciones? Creo que ayer vi al familiar de Kron por aquí. Preguntad a todo el mundo. Tal vez alguien lo ha visto o sabe dónde está. Sin duda podremos enviar un mensaje a Kron para transmitirle nuestra preocupación. Sí. No hay problema. Nos ocuparemos de ello. Gracias. Yo voy a intentar comunicarme con la tribu de Capas. Por fin vas a hacer algo, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Más bien suerte. Interroga a los habitantes del C.G e intenta encontrar al familiar de Kron. Bueno, acá necesito ya guía en mano porque acá tengo que interrogar y tengo que encontrar a todos. Y no quiero adivinar dónde carajo estarán todos, dónde en mierda se encontrará cada uno porque de verdad no quiero andar jugando a la divina adivinador porque gasto mana al pedo, después me frustro y me viene la depresión y bueno. No. Yo ahora voy con la guía 7. Acá, episodio 7. Vengo acá. Guía. Sala de cristal. Ok. Debes desbloquear un diálogo con Nebra, Valkyon, Ezarel, Kero y finalmente con Leistan. Hecho esto, volverás a ser tú. Ah, hecho esto. O sea, tengo que hablar con cada. Con todos. Va, tengo que hablar con Ebra, con Valkyon, con Ezarel, con Kero, con Alajea, con Ikar, con Ewelin, que es la que acaba de aparecer, y con Leiftan. Después, cuando hemos hecho esto, ya volveremos al pueblo Kappa. ¡Qué embole, loco! ¿Y dónde carajo estarán? Bueno, a ver, voy a probar yendo a la. A la biblioteca. Acá está Ikar. ¡Ah, mira! ¡Ahí está Ikar! Hablé con... Y también ahora debería... ¿Está hablando solo otra vez? Será mejor que me vaya. A ver, la despensa. Acá está Nebra. ¡Oh, lástima! Estoy otra vez hablando con una chica mona. Sigue con esa actitud a pesar del corte que le dio Lucía. Alajea, ¿qué haces por aquí? Nada especial, ¿y tú? Pues estoy buscando información para Miko. La primera. Voy a mentir. Nada especial. ¿Y tú? Estoy agotado. Ah, sí. Es verdad que estuviste en una misión estos últimos días. ¿Cómo fue? ¿Pudiste encontrar lo que buscabas? Fue agotador, pero valió la pena. Miko estaba más que contenta con lo que encontré. Lástima. Y ahora tengo que escribir el informe habitual. Odio el papeleo. ¿Quieres que te ayude? ¿Tú ayudarme? Pues sí. No, gracias. ¡Ay, no! ¡Qué caracúlico, eh! Bueno, vamos a salir para acá. Acá debería aparecer alguien, pero bueno, no aparece nadie. Así que, bueno, chicos, mañana continuaremos hablando con los personajes. Ya fui a la despensa. Salí para acá y no hay nadie, así que bueno, me voy a fijar la guía en YouTube porque así me guía mejor. Y en la guía de YouTube ya, ahí ya tengo que saber a ver dónde estará cada personaje. Ya hablé con Nebra, ya hablé con Ikar y ahora me falta hablar con Kero Shane, con Valkyon, con Ezarel, con Ewelin y con Leiftan. La más difícil va a ser encontrar a Ewelin porque no sé sus gustos y no sé dónde carajo estará. Pero, no sé, en serio, ¿dónde cuernos estará? Pero bueno, qué sé yo. Por lo menos ahora ya estoy casi, ya estoy a la salida. Así que cualquier cosa, de manera tengo que ir a la plaza del mercado. Sí, a la plaza del mercado o algo. Ya puedo salir y puedo ir así. Puedo ir para acá, para la derecha. Y ya está, o sea que estoy en el medio. Me encanta, me encanta esto. Amo. Porque si no, tengo que ir, volver, de vuelta. La verdad que no tengo ganas, de verdad. No tengo la más puta gana. Así que bueno, nada, chicos. Eso.
Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like, porque a mí me gusta que les gusten mis videos. Comenten en la cajita de comentarios, porque está para comentar y para usarla y para violarla. No está para que la miren de adorno. Compartan el video, por favor, se los pido. Please, 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 please. Suscríbanse a mi canal si los hago reír y todo. De verdad, con todo mi humor y toda mi simpatía. Así que yo soy Mr. Simpatía. Y por favor, pongan, suscríbanse si los hago reír y todo. Por favor, se los pido, que ya llegamos a los 200. Así que cúmplame el sueño, caramba. Y no olviden de activar la campanilla. Cling, 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 clong, 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 cling, clong, cling, clong, 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 clong. Así no se pierden cada vez que quien les habla, más conocido como Lucho González, sube nuevo video y nuevo contenido a su canal. Ahora sí, será hasta mañana. Cuídense.